cuando ella se metió a estudiar teatro, le dije que eso era para gente vaga, que si ella se veía así como la gente vaga, dijo que eso era lo que le gustaba, que la dejara, que yo no, que aquí cuando me llenó esta sala de chucherías, o sea, eso me cansó, pero que ella es mi hermanita y yo ya nada más la quiero ver feliz y pues le costé su teatro. Ahora es momento de mostrar mi capacidad para actuar. Por fin sabrán de lo que soy capaz. Tu mundo no podrás conmigo. Estaba muy feliz y es que me alegró mucho de que le hayan dado esa oportunidad. Su sueño había comenzado. Ella es una mujer grandiosa, soñadora, entusiasta. Bueno, ella me sorprendió, o sea, quedé con la boca abierta porque efectivamente sé que tiene mucha admiración por el teatro y es algo que un poco tiene, su trasnochada, su trabajo, es de verdad muy dedicada. Esto es mágico. Es tan liso, tan plano. ¡Wow! Mis hermanas, por fin vamos a actuar juntas y a mostrarle a todo el mundo el potencial que tenemos juntas. Yo pensé muchas cosas, ya que ella se sentía con la capacidad de poder hacer las cosas, ya que era muy feliz, trabajaba y ella tenía experiencia y cuando le dieron su primer libreto ella no dejaba de repetir una sola palabra. Y cuando llega Prosenio, sin cortar la cuarta pared me hago la siguiente pregunta. ¿Es posible tanto amor en los corazones? ¿Que ese amor no ha sido capaz de pedirme ya, rencor en vida? ¿No? ¿Es posible que las cadenas de ese amor te dan tan fuertes? Cállate, que me estás haciendo dar pena, ¿no entiendes? ¡No! Nuestro amor es tan intenso y tan profundo que las cadenas no se pueden romper. ¡Cállate! ¡No! ¡Es profundo! Y tan dulce como el amor. Y cuando esas cadenas rompan, haré que mueran. Muerte para muerte. Lina es una persona muy especial, dedicada a su estudio y es algo muy importante en el teatro. Siempre trabajando, siempre está en pro de los personajes que yo le dejo como su director. A veces me asusta un poco porque se pone a interiorizar fuera de clase y no sabemos si es Lina o es otro ser muy extraño. Pero simplemente, ¿qué podemos hacer? La queremos mucho, es muy especial para todos nosotros. Yo personalmente la respeto y estoy en pro de todo su trabajo. Lo vengo de la oscuridad, lo vengo de la maldad. Lina, espera un momento. ¿Cuántas veces te he dicho que no asustes a las personas, en especial a mí, y no interiorices fuera de clase, No soy Lina, soy mala y copera. Soy mala. Porque yo voy a ser la mejor del escenario y tú tienes que estar ahí acompañándome. Yo creo en ti. ¿Ando? Thank you.
¿Qué me miras? Lárgate de acá. Vete. Bueno, ¿hay algún papel en el que ella esté trabajando actualmente o hay algún problema con ella? De hecho, sí. En el que se encuentra ahora. Le ha comenzado a afectar la cabeza y a nosotros nos ha empezado a volver locos. Soy tan feliz en esta etapa de mi vida. Todos esos personajes han sido tan importantes para mí en mi proceso. Desde la malévola Madame. O la arlequina, o el extraterrestre, o la vendedora de cocaína. Han sido papeles tan geniales, pero siempre muy importantes, porque les doy alegría a los demás. No siempre, pero son tan importantes, porque esto es un arte. Esto es mi vida, y si quiero compartirla siempre con ustedes, porque siempre seguiré mi sueño de ser una gran actriz. Para ustedes. Muchas gracias a todos por venir a mi presentación. Me siento tan contenta y tan feliz de que estén acá conmigo, porque este es un arte que amo y jamás lo dejaré de hacer. Por ustedes, porque vean lo perfecta que soy. Y recuerden, los espero en mi próxima presentación, donde haré una travesti que vende su cuerpo por dinero. Gracias, querido público. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Making chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, I'm talking.